Cambiamos ahora de tema. Saben ustedes que Chile aprobó la extradición del ex juez Otilio Romano. Está acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad y se encontraba prófugo de la justicia argentina. Finalmente, el ex juez Otilio Romano, acusado de connivencia con la dictadura y prófugo de la justicia, será extraditado a nuestro país desde Chile. Así lo dispuso el juez Sergio Muñoz, haciendo lugar a los argumentos que ubican a Romano, imputado con complicidad en 34 casos de privación de libertad, 36 torturas y 4 allanamientos ilegales. El doctor Jansón es abogado de víctimas. Recordemos que Otilio Romano está siendo requerido por no haber investigado durante la dictadura en carácter de fiscal federal una serie de delitos, decenas de crímenes constitutivos de privaciones ilegales de libertad, muchas de ellas, aproximadamente 36 casos, al día de hoy continúan desaparecidas forzosamente, violaciones de mujeres estando cautivas, torturas de la totalidad de los presos y algunos otros delitos. Como fiscal, Otilio Romano no hizo absolutamente nada por investigar o por hacer cesar estos crímenes y luego ya varios años después, durante gobiernos constitucionales, siendo juez de la Cámara Federal de Mendoza, tampoco hizo lo que debía de acuerdo con su cargo para investigar y avanzar en el proceso contra los responsables de crímenes de lesa humanidad. Romano, una vez destituido como camarista mendocino, se prófugó a Chile en busca de asilo político. Ahora podría terminar preso. Nosotros creemos que Romano debe estar privado de libertad por una serie de cuestiones, pero fundamentalmente por la gravedad de los crímenes que se les imputan. Recordemos que son casi 100 hechos, de los cuales, bueno, constitutivos de lesa humanidad, consistentes en torturas, privaciones ilegales, violaciones de mujeres.